Con el pie derecho iniciaron la serie ante Abejas de León de visita a las Libertadoras de Querétaro, ganando el primer juego 94-84 en el cierre de la temporada. Duelo parejo en el arranque, las locales se pusieron arriba 28-25. Para el segundo cuarto, Libertadoras de Querétaro se fue arriba con pocos puntos 53-48. Ya instaladas en el tercer episodio, las queretanas se adelantaron con 10 unidades, pero ya no soltaron el marcador. En el tercer cuarto ganaban 63-73. En el último cuarto, Libertadoras arrasó con la defensa leonesa y al final ganaron 94-84. Llegó la cita para el segundo duelo y Libertadoras volvió a pegarle a las Abejas 73-90, resultado con el que lograron afianzarse en el liderato de la zona sur con un total de 27 puntos y el tercer lugar de la tabla general, para de esta forma avanzar a los playoffs. RTQ.